Ingrato lo que viene, ¿eh? Vamos a ver qué opina. Atenti, Maglietti, los expertos de la jaula de la moda, de cómo se visten las chicas de Bendita, en este caso Edith, la propia de Maglietti. Vamos a verlo, con dolor, con dolor. En su afán por mostrarse siempre juguetones y meteretes, los entusiastas integrantes de la jaula de la moda tomaron la decisión de batatear sin atenuantes a nuestras queridas compañeras Edith y Maggie. Queríamos comentarles que la Chiru y la Torda no se tocan, ¿eh? Y si las bardeamos acá, lo hacemos con afecto. Media pila, muchachos. Mira, el look de los años 60 de Edith Hermida, ¿vuelve o voy a aparecer salida de un videoclip de Palito Ortega? Mira qué look, chica. Chica de los años 50. Nacho, agarrate los pantalones. Un poco 60. Es un desastre. Como una prima fea de Evangelina Salazar. No le digas eso. Prima morocha de Evangelina Salazar. Si no es fea. Che. Ojito, ¿eh? Por eso le pusiste la F de fea. La F de fea, la F de falsa, la F de fake, la F de no va más. De fulero. A mí me da vergüenza, realmente. Basta de creerte que sos la Juliana Goada, basta de creerte que sos la sex symbol. Ella pone todos los títulos, es todo ella. Y no tiene vergüenza de nada. Raro el color, raro la bicha, peor el aro. Y como para rematar todo y que sea una patada en el pecho, la botita. Esto es tremendo. Esto es totalmente falso, Edith Hermida. ¿Cómo? Edith Hermida. Hormiga. No sé ni pronunciar. Edith Hermida. Compañeras del canal para nada, para ni saber el nombre. Y además. Ya me aburre, Maglietti, con el vestido tipo camisolín. ¿Cómo se llama? Jubilalo. ¡Qué hijo de puta! Yo no puedo creer. Estos están muy de moda, te digo, de Aileen Label, que es como súper cómodo. ¿Qué cosa está de moda, querida? Este tipo de vestido medio sueltito. ¿Qué es este tipo? ¿Qué sería este tipo de vestido? Para mí es un vestido tradicional. Sí, pero un poco suelto arriba. Suelto, ¿ves? Como que es como si fuera un camisolín. Algo es que verdad, para dormir, pero con es vestido. ¡Escuchen! Esa es la tía que... ¿Qué? ¿La tía qué? No, esa es la tía... Que estuvo buenísima en un tiempo y... No, está re loco, amigo. Es falso todo. ¿Todo falso? El vestido sí es esos vestiditos sueltos que dice camisolín. No le está quedando suelto y no le está quedando camisolín. El peinado ya, soltalo porque hace mucho que lo tenés. Sí. ¿El pelo es verdadero o es falso? No. Hay una ayudita. ¿Quién te dio balanza este entierro, nena? No, es de las pocas veces que la veo tan fea vestida, peinada. No. ¡Mala! No te digo, la vi maquillarse porque la Maglietti es divina. Y la vi maquillarse. En un semáforo, no sé. No, es impresionante. Te hundí 5 o 6 centímetros. Es grosso, sí. Es grosso, sí. grosso. No, Tarquini. La fortuna. Bloque de Tarquini, grosso. Kilo, kilo y medio de base. Es fuerte. Tan malo soy, ¿eh? ¿Cómo puede haber tanta maldad? Han sobrepasado el tema de la vestimenta para ir a las características personales de cada uno. Yo no digo que Medina Flores es la versión cheta de Néstor Ortigosa. Escúchame, ahora vas a googlear Néstor Ortigosa. A los que no lo conozcan. Sí, pero Maglietti. La pobre Edith, la mataron. Estaban lindas. ¿Para qué no? ¿Qué no opinar? La versión fea de no la prima Evangelina. Y Maglietti, la tía que estuvo buena. La tía que estuvo buena. Estuvieron muy duros, Muy duros. Una barbaridad. Me parece un comentario súper machista. ¿Qué le importa si me pongo lo que me tenga ganas de poner? Primero, en mi cara, en mi cuerpo, hago lo que quiero. El maquillaje es un accesorio, no me define, sigo siendo yo. En absoluto. Y que la verdad que te definan por la estética es viejo, antiguísimo. Pero pará, me parece que la que agregó el kilo de maquillaje era una chica, ¿o no? Sí. Conchuda. Por eso, me parece súper machista. La machista. Momi, la querida Momi.
La mató igual. ¿Quién es Mommy? Sí. Mommy no se Sabina, hace, qué poca sororidad. Gran influencer, bailarina. ¿Quién la conoce? Se dedica a eso. No sé ni quién es. Estuvo flojísima. Por eso te digo. Puedo bailar bárbaro, pero estuvo floja. ¿Qué le importa que hago yo con mi cara? Pero por eso yo no opino de lo que hace ella. Te estoy diciendo. Yo te vi bárbara, viste, vi bárbaro el vestidito. Es una bomba, nena. Además, Ale... Aparece en Instagram la mitad de las veces esa cara lavada absolutamente, digo. Es envidia, Ale. Para mí le tiene, para? Parte... para mí le tienen bronca por otra cosa. No sé por qué. Porque está buena. Para mí usa más maquillaje Caprarola que Maglietti. O Kavak. Bueno, no hay que enojar. Edith no está para defenderse. ¿Qué pasó con Edith? Un día que falta la mata. No está Edith. Acá tenían que estar ellas. Vamos a trabajar. No. Estaba lindo ese look. No sé, me parecía una cosa. Daba un poquito vintage. Daba vintage. De Canal Volver. Pero de verdad, no lo digo irónicamente. A mí me gustó. Al lado de la remera que tenía. Una cosa es que no te guste el look y otra cosa es que te digan que sos falsa. O no. Fea, o la tía. O la versión fea de Evangelina. No, pobre. O la tía que estuvo buena. La tía que estuvo buena. La tía que estuvo buena. Luis. Ale, estás más linda, estás en tu mejor momento. ¿Escuchaste? Sabes que me resulta raro, pero bueno. El domingo voy a estar con él en un desfile, así que le puedo decir cara a cara. Capaz se enojó por algo. ¿Con quién vas a estar en un desfile? ¿Con Medina? Con Medina Flores. Con la otra no me cruzo nunca, así que no me importa. Está caliente con la otra también. Tranquila, sí. Ok. ¿Qué tengo, chico? No, que no, no sé. ¿Por qué se la, no, no le hice nada? La conozco, una vez la vi en mi vida, me trató divino, no sé. Tenemos que ir a un corte.